Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés, una semana con mucha información, mañana hay elecciones en, en México, en nueve estados, elecciones en, en Turquía, Colombia que aprobó... ...una resolución respecto al feminicidio también... ...para tipificar un código penal... ...que también eliminó la reelección... ...que está la Comisión de la Verdad con la, Eso en la Habana. ...cuántos temas de, de Colombia, Grecia... ...ayer el, el discurso duro de Alexis Tsipras... ...que está negociando ahí entre la espada y, y la pared... ...y me, me parece que, que hay, hay un tema interesante... ...que nosotros vamos a, a mostrar a los televidentes... ...porque tenemos un informe... ...que tiene que ver con documentos confidenciales... ...de los Estados Unidos sobre su intervención en Siria... ¿No no se lo pierdan porque realmente es interesante. Nosotros siempre decimos que los documentos confidenciales que mostramos, al fin y al cabo, sirven para poder analizar lo que ellos mismos dicen, en este caso Estados Unidos, y sí. planifican. Y muchas veces se comprueba aquello que nosotros dijimos en algún programa o que hacíamos algún análisis, a veces sin pruebas concretas, pero... Digamos, de alguna manera especulando, y a veces, como en este caso, los documentos comprueban lo que habíamos adelantado, ¿no? Sí, claro. Y explicar por qué el mundo gira al revés, muchachos. Hablando de para qué lado gira el mundo, o para qué lado se lo muestra y para qué lado gira en realidad, este, el, el escándalo de la FIFA indudablemente eh, sigue provocando repercusiones. Se van conociendo nuevos elementos, nuevos detalles y otros que no se van conociendo, pero que se van sospechando que tienen que ver. Eh, fundamentalmente con temas ligados a los negocios que hay detrás de esto y cómo se eh, vehiculizan, podríamos decir, al, algunos recursos eh, que pasan por el fútbol, originados a algunos en, en delitos del fútbol, otros originados afuera, pero utilizando el fútbol como, como pantalla para, para el lavado. Vamos a estar hoy con eh, un colega, un periodista que sigue desde hace rato muy de cerca todo este tema. De eh, las cuestiones de fútbol y política, fútbol y negocios, que es Gustavo Veiga, con él vamos a estar hablando también de esta cuestión, porque, eh, repito, está teniendo muchas más repercusiones, quizás de la que en principio se pensaban, no termina simplemente con el desplazamiento de algunos dirigentes ah, es, es o un, con una un reemplazo en la titularía de la FIFA. Es un tema en proceso, podemos decir, ¿no? Y, uh -huh. y, y el otro tema también muy interesante que también está en proceso, está vinculado a tratados de comercio que están por firmarse o que quieren firmarse, estamos hablando concretamente de el, uno en castellano es Acuerdo de Cooperación Transpacífico, es un acuerdo que... Eh... De alguna manera excluye a China y Estados Unidos pretende que todos los países de Asia se incluyan. El otro es asociación de inversión transatlántica. Los nombres son difíciles, pero también en este caso se excluye a Rusia y se trata de que todos los países europeos firmen con Estados Unidos un acuerdo mm, comercial financiero. La característica es muy similar a la del Alca y es una, un paraíso para las multinacionales y un eh, imponer de alguna manera las reglas de el consenso de Washington. Así que vamos a ver un informe con todos los datos y después vamos a hablar del tema. Un reciente informe de inteligencia de los Estados Unidos da cuenta de la incidencia de ese país en el crecimiento del Estado Islámico. El empeoramiento de la situación en Medio Oriente a partir de la intensificación de la guerra civil siria y el avance imparable de la organización Estado Islámico, también conocida como ISIS, es decir, Estado Islámico en Irak y Siria, según sus siglas en inglés, asombra al mundo, particularmente su resiliencia, control territorial y capacidad de combate. Medios internacionales y destacados analistas se preguntan cómo se financian, de dónde obtienen el flujo de armas y municiones y cómo rehacen sus filas y sus sistemas de mando y control a pesar de los permanentes bombardeos occidentales y de enfrentar simultáneamente a los ejércitos de los gobiernos de Siria, Irak y a experimentadas milicias como Hezbollah. Un documento de inteligencia recientemente desclasificado de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos permite responder a estos interrogantes confirmando lo que varios indicios permitían suponer desde hace al menos tres años y fue mencionado en anteriores informes de Visión 7 Internacional que la expansión y consolidación del Estado Islámico es una consecuencia directa de la estrategia de los Estados Unidos y sus aliados para tratar de cambiar a su favor la dirección de la denominada primavera árabe derribando al gobierno de Bayar el-Assad y reducir la influencia de Irán en la región. Y demuestra también que Washington supo muy tempranamente cuáles serían los costos y derivaciones de esas políticas. Pogonear una guerra sectaria entre sunitas y chiitas y favorecer abiertamente a Al Qaeda, permitiendo que se cumpla el objetivo inicial de Osama Bin Laden de crear un califato islámico. Un breve repaso de las causas que llevaron a esta situación permiten entender mejor los desarrollos actuales. Al invadir y ocupar Irak en 2003, Washington reemplazó al Estado sunita de Saddam Hussein por uno shiita, Entronizando un gobierno de ese signo, lo que fomentó la influencia de Irán, eminentemente chiita, en la política interior iraquí. Este desplazamiento creó además la insurgencia iraquí, constituida por exintegrantes del ejército de Saddam, mayoritariamente sunitas, así como grupos tribales de la misma rama del Islam, lo que les costó a los invasores casi 5.000 muertos y decenas de miles de heridos graves. Las revueltas árabes de 2011 sorprendieron a Estados Unidos, derribando a gobiernos dictatoriales aliados de la Casa Blanca. En Libia, Washington empujó a la OTAN a implementar un nuevo modelo de intervención para retomar el control, cuya decisión política se atribuye tanto al presidente Barack Obama como a la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton bombardeos aéreos y apoyo irrestricto a milicias islámicas para derrocar al gobierno autocrático pero secular de Muammar Gaddafi, quebrando la organización estatal y fragmentando el país. Es el mismo modelo que se pretendió aplicar en Siria. Para ello, y con apoyo logístico de Arabia Saudita y Qatar, la CIA habría coordinado el traslado de mercenarios libios y de parte del nutrido arsenal acumulado por Gaddafi a territorio sirio desde Bengasi, así como el entrenamiento de combatientes en Turquía, muchos de los cuales eran salafistas llegados desde todo el mundo árabe, incluyendo a la organización al-Qaeda en Irak, comandada por Abu Bakr al-Baghdadi. El 11 de septiembre de 2012, las milicias libias le dieron a Estados Unidos una señal de que estaban jugando con fuego. Asaltaron e incendiaron el consulado estadounidense en Benghazi, asesinando al embajador Christopher Stevens, a otro diplomático y a dos contratistas de la CIA, un episodio del que se responsabiliza a Hillary Clinton. El documento que expone lo deliberado de las políticas que derivaron en la expansión del Estado Islámico fue obtenido por Judicial Watch, una organización no gubernamental conservadora asociada al Partido Republicano a través de la Ley de Libertad de Información o Freedom of Information Act. Se trata de un memo originado en la Agencia de Inteligencia de Defensa que depende del Departamento de Defensa y es la principal agencia de inteligencia militar de Estados Unidos. El informe es de agosto de 2012 y sus destinatarios fueron, además del presidente de los Estados Unidos, la secretaria de Estado y el secretario de Defensa, los principales organismos militares de inteligencia y seguridad del país. Allí se reconoce crudamente que los salafistas, la Hermandad Musulmana y Al-Qaeda en Irak, son las fuerzas principales que llevan adelante la insurgencia en Siria y que cuentan con el apoyo de Occidente. Los países del Golfo y Turquía, en tanto Rusia, China e Irán, apoyan al régimen. Luego de describir que Al-Qaeda en Irak, es decir, la base de lo que se transformaría en Estado Islámico, tiene bolsones y bases importantes a ambos lados de la frontera para facilitar el flujo de material y reclutamiento, el documento se extiende sobre lo que se denomina las hipótesis futuras de las crisis. La primera es que el régimen de Al-Assad sobrevivirá y mantendrá el control sobre el territorio sirio. En segundo término, se informa que las milicias opositoras pretenden hacerse fuertes en el este de Siria con el apoyo de los países occidentales, los estados del Golfo y Turquía, y que esto podría ayudar a preparar lugares seguros similares a los que se produjeron en Libia cuando Benghazi fue elegida como comando central de un gobierno temporario. Lo más inquietante, sin embargo, es el siguiente párrafo. Si la situación se desmorona, existe la posibilidad de que se establezca de manera declarada o de facto un principado salafista en el este de Siria. Y eso es exactamente lo que los poderes que apoyan a la oposición desean, con el objetivo de aislar al régimen sirio que es considerado parte de la expansión profunda chiita. En Irak, en tanto, el documento señala que Al-Qaeda recuperará sus antiguos bolsones en Mosul y Ramadi unificando la yihad entre los sunistas de Irak y Siria. El ISI, dice el análisis de inteligencia, podría también declarar un Estado Islámico mediante su unión con otras organizaciones terroristas en Irak y Siria, lo que creará un grave riesgo con respecto a unificar Irak y proteger su territorio. Esto se escribió en 2012. Tres años después, las previsiones del documento se convirtieron en una realidad. Assad resiste. El Estado Islámico controla un enorme territorio. Logró recientemente tomar dos importantes ciudades en la misma semana: Palmira en Siria y Ramadi en Irak. Y sigue su expansión. Estados Unidos sabía las consecuencias. Colaboró para fortalecer a los salafistas y permitió que ocurriera. Esto me hace acordar el hecho de mostrar los documentos cuando en la década del 90 Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos y los republicanos estaban aislados del poder o fuera del poder y se refugiaron en muchos centros de estudio, lo que se llama think tanks en, en, en el lenguaje estadounidense, los tanques de pensamiento, los centros de estudios, centros de pensamiento, y donde elaboraban documentos planificando lo que iba a pasar una vez que ellos volvieran al poder y donde se leía claramente su intención ya ahí de derrocar a, a Saddam Hussein. Digo esto porque... Siempre hay que tomar muy en serio estos documentos. Hay una, una gran virtud que tienen lo, los estadounidenses es que tienen muchos analistas, estrategas, académicos, que son los que dan el marco teórico, que conocen los lugares, elaboran estrategias que después son implementadas. Por eso es tan importante leer estos, estos documentos, tener acceso por supuesto, cuanto antes mejor, para poder comprender qué es lo que ellos están planificando y haciendo. Una cosita, no solo San José, acuérdate que Siria también ya formaba parte de lo que después se llamó el eje del mal cuando sí, asumió sí. Bush, pero en la época de Clinton, a la que vos estás haciendo referencia, se llamaban también Estados villanos, tenían otros nombres puestos por los sintax y en el que se incluía Corea del Norte, Siria... Eh, Irak y a veces también Irán. Sí, esto, esto Digamos, vamos viendo cómo se cumple el claro, paso. ¿no? Exactamente. Y después la, la política que tienen respecto de, de estos grupos, que también se asemeja mucho a, a, lo de, a lo de Afganistán. Cuando los soviéticos invaden Afganistán el 31 de diciembre de 1979, y lo, que, lo que aparece después es el apoyo a los grupos que combaten a los soviéticos y que después se le dan vuelta y terminan siendo Al-Qaeda. O sea, apoyan o sea, no grupos nada. que uh -huh. después se dan vuelta, porque ¿Qué? el interés uh -huh. en ese momento es combatir a los soviéticos. Lo mismo pasó en su momento con Saddam Hussein. Apoyaron a Saddam Hussein en contra de Irán y después se vieron la necesidad de derrocar a Saddam Hussein. Y acá vemos algo similar. Van apoyando movimientos que después tienen agenda propia, se les van de las manos. Y terminan apoyando a otros factores en contra de estos movimientos, aclarando siempre algo, ¿no? Este poder que tiene Estados Unidos para intervenir en diferentes lugares del planeta como si fuera su territorio. Porque siempre naturalizamos el hecho de que Estados Unidos intervenga mm -hmm. o que ayer bombardeó otra vez Afganistán y mate a 34 civiles. Ya ni es noticia. Hay, hay una, un elemento, Pedro, que te quería preguntar dentro de este análisis que estás haciendo. Porque por un lado aparece en el documento como ya en el 2012... Eh, preveían en gran medida lo que, eh, como hipótesis planteada en ese momento, podía suceder en 2013 y 2014, sobre todo en territorio sirio, y hasta con esta propuesta de eh, conformar un califato este, independiente de, de los países. Ahora, eh, ¿cómo es el juego de Estados Unidos con respecto a esto, con, con respecto a haber a, bueno, a de alguna manera provocado con eh, sus políticas esto, y cómo se para hoy frente a este, a este, a, a este fenómeno de, de del ISIS con el... Poderío militar que está demostrando que el, no, el ISIS. Yo no, no tengo una respuesta completa respecto de esto, entre otras pos, cosas, porque cada, cada situación es diferente. En Irak, mm. ellos invaden y derrocan a Saddam claro. Hussein. En los otros países hubo revueltas: en Siria, en Libia, en Egipto, en Túnez, mm. en Yemen, en Bahrein. No es lo mismo que invadir un país. En el caso concreto de, de Irak, pues, yo les habíamos... En Siria estuvieron así al punto al borde claro, de, lo, al lo, borde lo de... sí pero no lo hicieron y sí. se convirtió en esto y se convirtió en esto claro. pero nosotros hace unos meses comentamos un libro de Patrick Cockburn un periodista británico que estuvo en el norte sí. de Irak el año pasado sobre ISIS que es un excelente libro porque también hay poca información Raúl claro o sea, no Eso hay estaba gente... pensando en el libro de Cockburn claro no hay mucha gente que hoy va al norte de Irak o a Siria digo gente que no, no pertenezca a los servicios de inteligencia y que pueda hacer un trabajo serio periodístico académico antropológico porque es súper peligroso claro, claro aparte quería eh, Destacar lo, lo valioso de, de este informe y con estos documentos es que, si uno ve el libro de Cockburn, eh, ahí lo que aparece es que, eh, como fue un fenómeno que eh, sucede entre fines del 2013 y mediados de 2014, el fenómeno ISIS, y aparece como una cosa inesperada para todo el mundo. Claro. Así está planteado claro. en el libro. Ahora estamos viendo por los documentos que, en realidad, en Estados Unidos, una, sí. una buena. Previsión tenían de que esto iba a suceder ya un año antes, el año 2012. ¿no? Ahora, sí, lo que me parece interesante en esto que estamos hablando, que decís Rulo, sobre todo, es cómo trabajan los medios, ¿no? Cómo trabajaron los medios de comunicación. Porque, por un lado, vemos que había todo un plan de Estados Unidos que se fue cumpliendo, podía no haberse cumplido, pero que se fue cumpliendo. Y, por otro lado, los medios de comunicación, de, sobre todo los Estados Unidos y Europa, marcando a ISIS como enemigo, como si realmente fuera un enemigo y ocultando que en realidad. Tanto Europa como Estados Unidos entregaban armas, mandaban asistentes y estaban inflando este este este, este grupo, no como este grupo era funcional a ellos mismos. Digamos, sí, porque hay, el objetivo en el hay... caso de Siria era derrocar a Bashar al Assad. Claro. no sí digo pero claro. lo que me interesaba abarcar era cómo, de todas maneras los medios no digamos, ocultan una parte importante de la verdad yo sí. no sé si o a ver por... depende pareciera que más desconocen que yo, de... yo creo que también claro que pero no, en... no, hay no, una no, hay no una parte significada de, de, de Porque, esta cuestión, por ejemplo eh, bueno nosotros que no tenemos tampoco acceso a directo a estas cosas sí. sabíamos que Europa estaba por ejemplo eh, Angela Merkel se oponía a la entrega de armas a los llamados opositores sí. sirios sí. o a los rebeldes sirios. Francia, por lo tanto, decía, sí, hay que entrar. Entonces, había como elementos para empezar a pensar que estaba, había una conexión o había una alianza sí, o había seguro. una facilidad de esos grupos. Eh, en el momento en que, por ejemplo, se aumentó el precio del petróleo, el mismo Putin se a decir, ¿cómo puede ser que el ISIS esté ocupando campos de petróleo, esté se esté vendiendo el petróleo con contrabandeado a bajo precio, ¿cómo es posible? Con el dominio que tiene Estados Unidos, ¿cómo es posible que esas cosas sucedan? Digamos, había elementos para, para, digamos, para darse cuenta de que estaba pasando algo así, pero siempre había como, me parece a mí, los medios juegan a un ocultamiento importante. Yo, yo no estoy tan seguro, eh, también depende de cada caso, porque efectivamente es muy difícil saber hoy lo que está pasando en... En Irak, por ejemplo, el dato que da Patrick Cockburn respecto del ISIS en el norte de Irak, de que muchos de ellos vienen de las filas de. De Saddam Hussein eh, no era algo que parecía demasiado claro. Eh, y además, no, no es que hay un grupo, hay muchos grupos, muchas formaciones autónomas que no están vinculadas entre ellos. Eh, es realmente no, complejo claro saber no, eso. Lo que yo quiero decir es que hay una prensa alternativa que nosotros la leemos por ahí en, en distintas páginas web o qué sé yo, y donde van dando información de ese tipo, pero que no es información ah, no, el, como ahora el, que tenemos el, un documento que lo está diciendo. A ver, ¿no? en eso estoy 100% de acuerdo, y el ejemplo más claro, y lo hemos mostrado muchas veces en Vision City Internacional, tiene que ver con la invasión de Estados Unidos en el 2003. Se sabía lo que estaba pasando en Irak, se sabía la, lo, los asesinatos, eh, se sabía que eh, había suficiente información. El New York Times lo apoyó. Abiertamente apoyó abiertamente la invasión y dos años después publicó un editorial que lo hemos mostrado aquí también diciendo nos equivocamos, no teníamos No había arma su... de claro, destrucción no, masiva claro, <laughs> y no teníamos suficiente información cuando era falso. Acá Obvio. decíamos que no constaba, no había eh, evidencias de que eso existiera. Ay. En ese sentido, es verdad, pero digo, es verdad que hay medios cómplices, como mm. fue el caso del New York Times sí. en el 2003, de crear todo un escenario. Para favorecer una invasión. Ahora, o sea, en, en este bueno, caso, a ver, a ver si, si, si estoy en lo correcto, digamos. a diferencia de lo de Irak, en este caso, se puede decir que Estados Unidos de alguna manera provocó este hecho, es, es responsable, lo previó, pero hoy no tiene el manejo de la situación. Y probablemente hoy no tenga el manejo como en Afganistán en su momento, claro, apoyaron Irak, a los que combatían sí. a los soviéticos y después se le fueron de las manos. Así es. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Qué ¿Cómo tal, les Felix? va? Muy buenos días. Bueno, una jornada especial porque vamos a tener 15 minutos más de programa. Vamos a estar hasta las 13 y 45 aquí en Visión 7 Internacional. Muchos mensajes, varias formas de comunicarse con nosotros como lo hacemos habitualmente. Tienen los teléfonos 0800-444-1777, cero nueve. También recuerden, yo veo Visión 7 Internacional en la red social Facebook y también el correo electrónico V7 con número inter arroba gmail punto com. Uno de los mensajes que están llegando a los teléfonos que le dimos recién, Mario de Río Negro felicita a los periodistas por ser claros y por el día de mañana, dice el día del periodista. Igual no hay que saludar antes, porque mire si... ¿qué es por ahí lo saludamos a Pedro y después mañana no lo tenemos. José de Victoria pide... No, pero con todo respeto se lo digo... Pide... No, bueno, nunca están mis planes, Pide los planes. Pide que se, con, eh, que se condene lo que sucede en Siria y saluda por el programa José de Victoria. Adalberto de Quilmes dice saludo a estos tres genios por el Día del Periodista. Gracias, Adalberto. Qué fenómeno. Federico de Floresta que quedó en blanco el mensaje de Federico, no sabemos qué quiso decir. En fin, bueno, como saben ustedes, tenemos siempre la incógnita ¿eh? para poner a consideración de todos los televidentes que nos siguen. Paso a paso, sábado a sábado, aquí está. Vamos a dar el primer dato de hoy. Nuestro personaje que ustedes ven en la fotografía, no se sabe todavía si es el de la derecha o el de la izquierda, nació en la provincia de Punjab, en Pakistán, en el seno de una familia tradicional de clase media. ¿Quién es nuestro personaje? Hoy viene difícil, ¿eh? porque nuestro productor realmente se esmera para hacer las preguntas muy difíciles. Punjab, claro, bueno, es lo mismo, pero ¿para qué lo tengo a usted, Pedro? Claro. Bueno, ahí está la incógnita de hoy. Vamos al primer corte, no sin antes, claro está, contarles lo que vamos a desarrollar en los próximos bloques. La FIFA en el centro de la tormenta: fútbol, política, sobornos, lavado de dinero. En nuestros estudios, el periodista Gustavo Veiga analiza el mayor escándalo en la historia del fútbol internacional. Y además. Nuevos intentos, viejas intenciones. El gobierno de Obama traza estrategias para mantener el liderazgo comercial mientras el mundo apuesta por nuevas variantes. Todo esto y mucho más se lo contamos como siempre aquí en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.